La verdad es que estamos muy contentos. Eh, todo esto que hemos hecho, hemos logrado estos, eh, todos estos años, se debe gracias a nuestros socios, pilotos amateurs que han confiado en el grupo frente a la individualidad perdón, para poder eh, hacer unas actividades diferentes. Buenas o malas, lo decís vosotros. En la actualidad somos 560 socios y alrededor de unos 150 personas pasan por las actividades anualmente. Os voy a enseñar cómo estamos ahora, pero siempre es conveniente saber de dónde venimos. Empezamos con una mano delante y una detrás, yendo a las carreras con unos presupuestos muy bajitos, con mucha ilusión y con muchas ganas de pasarlo bien. Y eso es lo que os invito a vosotros. ...hoy en día hemos crecido gracias a vuestra, a vuestra participación... ...tenemos un montón de motos también de alquiler... ...por si alguien por ejemplo que practica enduro o trial... ...quiere probar el mundo de, del rally... ...antes de meterse en gastos... ...puede hacerlo con una de nuestras motos... ...tenemos de todo tipo de configuración... ...con mejores suspensiones... ...con suspensiones más básicas... ...con una instalación mayor, menor... ...cada uno debe saber cuál es su límite... ...y cuál es su presupuesto... ...aquí nadie se queda fuera... ...como podéis ver... ...tenemos una infraestructura tremenda, más incluso que muchos equipos en teoría profesionales. Tenemos plataformas, tenemos varios remolques para poder eh, llevar tanto nuestros vehículos como vuestros vehículos a las zonas de destino. El tiempo es fundamental. Tenemos unos buenos amigos que son los de 24MX con unos buenos productos que nos facilitan eh, carpas y un montón de productos también que usamos habitualmente en nuestras carreras. Y os invito también a que veáis pues que la logística es necesaria, ¿no? Es muy necesaria. Desde extintores cuando vamos a correr. Eh, ruedas. Aquí si podéis ver esto es solamente repuesto de las 4.50 EXT. Lo que normalmente se rompe en Marruecos en una carrera nosotros lo tenemos. De hecho, es curioso ver cómo eh, miembros de otros equipos vienen a coger repuesto a, a nuestro V-back eh, cuando vamos a correr fuera. Pero también necesitamos herramientas que son ellos, son Iñaki, son los mecánicos que nos acompañan, los que nos indican qué herramientas debemos de comprar. Tenemos iluminación, las verificaciones. A veces tenemos que hacer milagros con los escapes. También los podemos hacer. Y sobre todo, pues un montón de, de aceites, compresores, máquinas de lavaba, generadores. Todo esto es lo que necesitamos. ¿eh? Esto individualmente sería inviable, es imposible. Esto está para usarlo en grupo, eh, si no, para un piloto solo sería prácticamente imposible. Tú puedes ir a la, a una carrera o un evento de una manera o de otra, todo respetable, pero nosotros salir en grupo pues tenemos una serie de ventajas que que os las ofrecemos a todos vosotros. También como podéis comprobar Bueno, el camión 4x4, por normativa en el Dakar, por ejemplo, nos lo exigen, pero también lo estamos usando ya en actividades que viene bastante gente eh, a Marruecos o, o cualquier otro país. ¿no? Eh, este es un camión autosuficiente, antiguo, pero prácticamente tiene de todo. ¿eh? Tiene todo duplicado. Tiene dos veces aire, tiene dos veces electricidad, tiene, eh, tiene prácticamente todo para poder resolver los eh, inconvenientes que nos puedan surgir en una expedición. Es muy importante cuando sales de tu casa y ya has planificado unas vacaciones de una semana en el mundo del motor, saber que si vas solo tienes que asumir también que te puedes quedar fuera y que si vas acompañado, pues ese, esa semana se puede aprovechar al máximo. ¿Eh? También os voy a enseñar los dos vehículos 4x4. ¿Eh? que a veces cuando llegamos a Mauritania pues también contamos con, con asistencia local, aunque no nos gusta solamente basarnos en ellos, ¿no? porque eh, os voy a hablar de una cosa muy importante ahora que, que os la enseñaré, que es tan importante como toda esta locura de infraestructura. Mira, venid. Disponemos también de dos vehículos combi, dos Opel Furgón uno con plazas y otro sin plazas, pues para eh, poder también transportar a, a nuestros pilotos eh, o a nuestros aficionados que deseen eh, desplazarse a las carreras, si bien vienen de España o también nos estamos encontrando con mucha gente que viene fuera de España. Una manera de, de, de practicar el motociclismo con nosotros también es venir en avión, lo tenéis muy fácil. Esto es Logroño, La Rioja, España. Tenéis un aeropuerto muy cerquita, Bilbao, que está a una hora, y nos estamos encontrando que tiene muy buenas conexiones internacionales. Hay mucha gente que vuela eh, a Bilbao, lo recogemos y podéis participar en las actividades nuestras simplemente trayendo vuestro equipo de protección de moto.